nuevos integrantes del Gabinete Ejecutivo. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, interpretado por la Sinfónica Juvenil Francisco de Miranda y por el Coro Sinfónico Juvenil e Infantil de Venezuela, bajo la dirección de los maestros Andrés González y Maybel Troya.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Desde la imponente Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. A continuación, la canción Bolívar, un bambuco de Ernesto Luis Rodríguez con música e interpretación de Iván Pérez Rossi. Pueblo, semilla que arborizó libertades, brazo de izar tempestades, mente de fulgida arcilla, el chimborazo le brilla de eternidad en la piel, llega en heroico tropel al corazón de la historia, no debe nada la gloria es hecha por él. No debe nada la gloria es hecha por él. Viril, gallardo, valiente, hijo del sol y del rayo, un relámpago a caballo que va por el continente, del ventisquero la frente resuena bajo su planta, el tricolor de la manta sabe de ignotos confines y en pedestal de clarines la voz de siglos levanta, y en pedestal de clarines la voz de siglos levanta. Volcán de nervios, mirada que pone luz en el viento, llama de cálido acento deja en el aire sembrada, vibrante cruza la espada por llanos y cordilleras, inspira audacias guerreras a cinco pueblos hermanos y le florecen las manos con un rosal de banderas. Y le florecen las manos con un rosal de banderas. Símbolo fiel, trayectoria de libertad, en el hombre con el fulgor de su nombre relampaguea la historia. Palpita bajo su gloria, de plenitud Venezuela, nos ilumina la estela del libro que se repasa, vive en la luz de la casa y en el amor a la escuela, vive en la luz de la casa y en el amor a la escuela. Hermoso bambuco. Ernesto Luis Rodríguez, música de Iván Pérez Rossi, su intérprete. Quiero hacer un papagayo volador multicolor para remontar las nubes y llegar donde está Dios, para remontar las nubes y llegar donde está Dios. Quiero hacer un papagayo volador multicolor para remontar las nubes y llegar donde está Dios, para remontar las nubes y llegar donde está Dios. Tres franjas tiene mi papagayo, una amarilla cual sol de mayo, una amarilla cual sol de mayo, la franja azul, el
mar y el cielo, con ocho garzas, ocho luceros, con ocho garzas, ocho luceros, y el rojo fuego del cardenal, sangre de héroes y libertad, sangre de héroes y libertad. Quiero hacer un papagayo para aprender a volar y que juegue con el viento la bandera nacional, y que juegue con el viento la bandera nacional. Tres franjas tiene mi papagayo, una amarilla cual sol de mayo, una amarilla cual sol de mayo, la franja azul, el mar y el cielo, con ocho garzas, ocho luceros, con ocho garzas, ocho luceros, y el rojo fuego del cardenal, sangre de héroes y libertad, sangre de héroes y libertad. Quiero hacer un papagayo para aprender a volar y que juegue con el viento la bandera nacional, y que juegue con el viento la bandera nacional, y que juegue con el viento la bandera nacional, y que juegue con el viento la bandera nacional. El papagayo. Y anteriormente escuchamos Bolívar. A continuación, proyección del audiovisual 8 años de revolución. Desde aquel histórico día de 1999, en que el pueblo venezolano decidiera construirse su propio destino con un futuro de soberanía y esperanza, por primera vez se convoca a todos los venezolanos a participar en el diseño de una nueva constitución. Y el pueblo, mediante referéndum, votó mayoritariamente por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y se puso en marcha la revolución. Hoy recordamos con júbilo aquel 15 de agosto de 2004, cuando más de 6 millones de venezolanos ratificaron en la figura de su líder, Hugo Chávez Frías, el proyecto bolivariano y revolucionario. La mayoría comenzó a sentir que el gobierno estaba más cerca de todos. Se pusieron en marcha las misiones bolivarianas. Así arrancó Misión Barrio Adentro. Ahora en todos los barrios hay médicos atendiendo la salud de los que nunca habían sido atendidos. Y sigue creciendo la red de salud con Barrio Adentro 2, con los nuevos centros de diagnóstico integral y los centros de rehabilitación. Con la misión Mercal se alimentan diariamente más de 15 millones de venezolanos. Y se siguen graduando miles de bachilleres en la misión Rivas. Y miles se incorporan a la educación superior con la misión Sucre. Y con la misión Vuelvan Cara se incorporan al proceso productivo. Y las casas de alimentación. Y la misión Cultura. Además, otros proyectos de compromiso social demuestran la voluntad política por mejorar nuestra calidad de vida. Misión Hábitat, dando respuestas a miles de familias, no solo en materia de construcción, sino desarrollando espacios de vida más humanos. Misión Huaycaipuro, junto a los pueblos indígenas, respetando su cultura, pero sobre todo sus derechos ancestrales. Misión Ciencia, democratizando el conocimiento y la tecnología, usándolos para la vida. Misión Zamora, igualdad y equidad social en el campo, combatiendo el sistema latifundista y entregando a los campesinos no solo las tierras, sino también los equipos y el conocimiento para trabajarla.
junto a la Misión Árbol, con la participación protagónica de la comunidad en la recuperación, conservación y uso sustentable de nuestros bosques. Misión Identidad, dando el derecho ciudadano a quienes llevan años dando la vida por nuestro país. La enriquecedora Misión Negra Hipólita, rescatando adolescentes, adultos y ancianos en condición de calle, devolviéndolos con amor a la vida. Y la Misión Milagro, devolviéndole la vista a miles de venezolanos y hermanos de todo el continente, demostrando que un mundo mejor es posible. Y con la Misión Robinson, que enseñó a leer y a escribir a más de 1 millón de venezolanos, se decretó a Venezuela territorio libre de analfabetismo. Se inicia una nueva fase del proceso revolucionario. Y en la construcción del socialismo del siglo XXI nacen las cooperativas, las empresas de producción social, los núcleos de desarrollo endógeno y la cogestión. Y el presidente decide asumir la integración como política exterior, impulsando la alternativa bolivariana para las Américas, ALBA. Este anhelo integracionista permitió que Venezuela ingresara a Mercosur como el miembro pleno número 5. Ahora el Caribe y la Patagonia son una sola gran zona de intercambio cultural, social, económico, comercial y productivo. Y la muestra fiel de que obras son amores. Complejo Hidroeléctrico de Caruachi, Generalísimo Francisco de Miranda. Termoeléctrica Rafael Urdaneta. Planta Termoeléctrica Pedro Camejo. Presa Tres Ríos. Planta Ensambladora de Vehículos Venirauto. Otras son más que soluciones de transporte masivo. Ferrocarril Ezequiel Zamora. Metro Los Teques. Metro de Valencia. Metro de Maracaibo. Transbarca. Trolebús de Mérida. Línea 3 del Metro de Caracas. Tramo El Valle, La Rinconada del Metro de Caracas. Proyecto del Metro Guarenas Guatire. Proyección de la Línea 5 del Metro de Caracas. La Unidad Oncológica Cleber Ramírez Rojas. Las Aldeas Universitarias. Y nuestras universidades bolivarianas. Enérgicamente, como el gasoducto Antonio Ricaurte, junto al proyecto del gasoducto del sur y el camino hacia la Copa América Venezuela 2007, a través de la información veraz y continental lograda con proyectos como Telesur. Pero sobre todo, estamos hermanados por el corazón. El Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa, con capacidad para más de 4.800 operaciones anuales a niños y niñas de todo el continente, cuidando sus corazones y asegurando la alegría del futuro. Un segundo puente sobre el río Orinoco que contribuye con nuestro desarrollo y con el de todo Mercosur, pues es una vía hacia la integración, un puente hacia el futuro. Seguimos trabajando. Por eso el pueblo eligió el camino del socialismo. El 3 de diciembre, el pueblo apoyó este nuevo camino, lleno de fuerza, de alegría, de futuro, de amor. El pueblo venezolano está despierto y trabajando por un mundo mejor. Así lo ha dicho a través de esta victoria popular, de esta victoria de Venezuela. Porque sabemos que un mundo mejor es posible. Y en Venezuela, junto al sueño de Bolívar, lo estamos construyendo. Completa, presidente. Ay, que toda la gente quiere que
Ser venezolano es un orgullo. Ocho años de revolución bolivariana. Lectura de las resoluciones mediante las cuales se otorgan las órdenes Francisco de Miranda y Andrés Bello en su primera clase a los ciudadanos y ciudadanas que hasta hoy integraron el Gabinete Ejecutivo. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Interior y Justicia, resolución número 451, fecha 8 de enero de 2007. Por disposición del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con lo dispuesto en los artículos 9 y 14 de la Ley sobre la Condecoración Orden Francisco de Miranda, se confiere la citada condecoración en la clase que se especifica a los señores que se mencionan a continuación. Comuníquese y publíquese Hugo Chávez, presidente de la República. Seguidamente, imposición de las condecoraciones. Licenciado Nelson José Merentes Díaz. Gentiles amigos, es el acto con motivo de la juramentación de los nuevos integrantes del Gabinete Ejecutivo del gobierno bolivariano que preside el comandante Hugo Chávez. Son cargos de libre nombramiento y remoción. En este momento se está procediendo a la imposición de condecoraciones a los ministros quienes integraron el Gabinete Ejecutivo hasta el día de hoy. Lo ha hecho ya el ministro Nelson Merentes Díaz, de Finanzas. La Orden Francisco de Miranda, en su primera clase. Licenciado Wilmar Castro Soteldo. La impone el jefe del Ejecutivo Nacional, presidente Hugo Chávez. Ahora corresponde al ministro de Turismo, teniente coronel aviación Wilmar Castro Soteldo. Con el abrazo presidencial. Y por supuesto, el reconocimiento de la máxima autoridad del Estado por su esfuerzo, por su trabajo realizado al frente del despacho de turismo. Profesor Samuel Moncada Acosta. El doctor historiador y profesor Samuel Moncada Acosta, quien al frente del Ministerio de Educación Superior entregó todo su esfuerzo y toda su sapiencia para la educación a los muchachos bachilleres. Profesor Aristóbulo Isturiz Almeida. Con una buena barra. El querido profesor Isturiz recibe el grandioso aplauso y la aclamación
de los distinguidos asistentes a esta imponente sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, cuando el profesor Isturiz recibe de manos del comandante Chávez la orden Francisco de Miranda y el abrazote en reconocimiento de su excelente labor al frente. Doctor Francisco Armada. Colaboró exitosamente ante el Ministerio de Salud. El doctor Francisco Armada impone la condecoración el presidente de la República, comandante Hugo Chávez, es la orden Francisco de Miranda en su primera clase. Ricardo Dorado Cano Manuel. Joven abogado de la República. Ricardo Dorado, quien al frente del Ministerio del Trabajo supo granjearse la buena voluntad de todos los trabajadores a quienes les correspondió recibir en su despacho e igualmente cumplir a cabalidad la misión encomendada por el jefe del Estado. Ingeniera Jacqueline Coromoto Faría Pineda. Ingeniero civil Jacqueline Faría Pineda. También realizó una extraordinaria labor al frente del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales. Por eso, ese emocionado abrazo presidencial y del nuevo vicepresidente ejecutivo, doctor Jorge Rodríguez, como también del vicepresidente José Vicente Rangel Valle. Doctora Marlene Yadira Córdoba. Marlene Yadira Córdoba. También gran baluarte del gobierno bolivariano, quien durante su gestión, que acaba de finalizar, obtuvo el mérito suficiente para recibir este alto reconocimiento del presidente de la República, comandante Hugo Chávez, quien así pues reconoce la labor tan distinguida de estos baluartes del proceso revolucionario bolivariano. Ingeniero Gustavo Adolfo Márquez Marín. Querido doctor Gustavo Márquez, al frente de su respectivo ministerio, tuvo una buena labor, una excelente labor, por eso recibe esta condecoración y el aplauso de todos sus compañeros de labores, como del público presente. Hugo Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 4 de la ley que crea la condecoración de la Orden Andrés Bello, previo al informe favorable del Consejo de la Orden, resolución. Artículo 1. Confiero la Orden de Andrés Bello al ciudadano general en jefe ejército Jorge Luis García Carneiro en su primera clase. Jorge Luis García Carneiro,
general en jefe del Ejército Libertador, al frente del Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social, realizó también una encomiable labor, y así especialmente a través de la misión negra Hipólita, supo cumplir. El Ministerio de Educación queda encargado de la ejecución de la presente resolución. Dado en Caracas a los 8 días del mes de enero de 2007, Hugo Chávez, presidente de la República. Recibió la orden Andrés Bello en su primera clase. El general en jefe. Y el saludo, por supuesto, de sus compañeros del gabinete ejecutivo saliente. A continuación, entrega de la espada del Libertador al ciudadano doctor José Vicente Rangel Valle, vicepresidente ejecutivo de la República. Con esta aclamación mayoritaria de los distinguidos asistentes a la sala Ríos Reina, el emocionado doctor José Vicente Rangel Valle recibe la réplica de la espada del Libertador. Bien merecida, puesto que la labor al frente de la vicepresidencia ejecutiva de la República, encomendada por el presidente Chávez, fue distinguida y recordada. El pueblo de Bolívar recordará siempre la brillante actuación del doctor José Vicente Rangel Valle al frente del Consejo de Ministros. Al comenzar este año, y con los parabienes para... Lectura de los decretos mediante los cuales se designan a los ciudadanos que en ella se mencionan a integrar el gabinete ejecutivo. Decreto número 5106, 8 de enero de 2007. Hugo Chávez Frías, presidente de la República. En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 226, el numeral 2 del artículo 236 y el 243 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, decreto. Artículo único. Nombro ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia al ciudadano Pedro Miguel Carreño Escobar. Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores al ciudadano Nicolás Maduro Moros. Ministro del Poder para las Finanzas al ciudadano Rodrigo Eduardo Cabeza Morales. Ministro del Poder Popular de la Defensa al ciudadano Raúl Isaías Baduel. Ministra del Poder Popular para Industrias Ligeras y Comercio a la ciudadana María Cristina Iglesias. Ministro del Poder Popular para las Industrias Básicas y la Minería al ciudadano José Salamat Can Fernández. Ministra del Poder Popular para el Turismo a la ciudadana Olga Cecilia Azuaje. Ministro del Poder Popular de Agricultura y Tierras al ciudadano Elías Jagua Milano.
Ministro del Poder Popular para la Educación Superior, al ciudadano Luis Augusto Acuña Cedeño. Ministro del Poder Popular para la Educación, al ciudadano Adán Chávez Frías. Ministro del Poder Popular para la Salud, al ciudadano Eric Josué Rodríguez Mieres. Ministro del Poder Popular del Trabajo y Seguridad Social, al ciudadano José Ramón Rivero González. Ministro del Poder Popular para la Infraestructura, al ciudadano José David Cabello Rondón. Ministro del Poder Popular de Energía y Petróleo, al ciudadano Rafael Darío Ramírez Carreño. Del Poder Popular del Ambiente, a la ciudadana Yubirí del Carmen Ortega Lovera. Ministro del Poder Popular para la Planificación y el Desarrollo, al ciudadano Jorge Giordani. Ministro del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, al ciudadano Héctor Augusto Navarro Díaz. Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, al ciudadano William Rafael Lara. Ministro del Poder Popular para la Economía Popular, al ciudadano Pedro Fritz Morejón Carrillo. Ministra del Poder Popular para la Alimentación, la ciudadana Erika del Valle Farías Peña. Ministro del Poder Popular para la Cultura, al ciudadano Francisco de Asís Sesto Novas. Ministro del Poder Popular de la Vivienda y Hábitat, al ciudadano Ramón Alonso Carrizales Rengifo. Ministro del Poder Popular para la Participación y el Desarrollo Social, al ciudadano David Nieves Velázquez Caraballo. Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, al ciudadano Hugo César Cabezas Bracamonte. Ministro del Poder Popular de Deporte, ciudadano Eduardo Esteban Álvarez Camacho. Ministro del Poder Popular de Telecomunicaciones, al ciudadano Jesse Chacón Escamillo. Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, a la ciudadana Nicia Marina Maldonado Maldonado.
Fundado en Caracas a los 8 días del mes de enero de 2007, año 196 de la independencia y 147 de la federación. Hugo Chávez Frías. Juramentación. En este momento entonces se procede al acto de juramentación por el jefe del Ejecutivo Nacional a los nuevos ministros del gabinete, como está previsto en este importante acto del gobierno bolivariano. Establece la Constitución Nacional en su artículo tercero, entre las atribuciones del presidente de la República, nombrar y remover al vicepresidente ejecutivo de la República, nombrar y remover los ministros del despacho, o de los respectivos despachos. Y es precisamente lo que en este instante vamos a presenciar. Allí vemos al jefe del Ejecutivo Nacional cuando va a proceder al acto. Bien. Vamos a proceder, pues, a la juramentación. Juramentar es una cosa seria, siempre lo he dicho. Tomar juramento y juramentarse es una cosa muy seria, muy espiritual, muy profunda, muy religiosa, independientemente de nuestras creencias, muy humana, profundamente humana. Vamos a proceder, pues. Ciudadanas y ciudadanos, Pedro Miguel Carreño Escobar, designado ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia. Nicolás Maduro Moros, designado ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Rodrigo Eduardo Cabeza Morales, designado ministro del Poder Popular para las Finanzas. Ciudadano General en Jefe Raúl Isaías Baduel, designado ministro del Poder Popular para la Defensa. Ciudadana María Cristina Iglesias, designada ministra del Poder Popular para Industrias Ligeras y Comercio. Ciudadano José Salamat Can Fernández, designado ministro del Poder Popular para las Industrias Básicas y la Minería. Ciudadana Olga Cecilia Titina Azuaje, designada ministra del Poder Popular para el Turismo. Ciudadano Elías Jagua Milano, designado ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. Ciudadano Luis Augusto Acuña Cedeño, designado ministro del Poder Popular para la Educación Superior. Ciudadano Adán Chávez Frías, designado ministro del Poder Popular para la Educación. Ciudadano Eric Josué Rodríguez Mieres, designado ministro del Poder Popular para la Salud. Ciudadano José Ramón Rivero González, designado ministro del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social. Ciudadano José David Cabello Rondón, designado ministro del Poder Popular para la Infraestructura. Ciudadano Rafael Darío Ramírez Carreño, designado ministro del Poder Popular para la Energía y el Petróleo. Ciudadana Yubirí del Carmen Ortega Lovera, designada ministra del Poder Popular para el Ambiente. Ciudadano Jorge Giordani, designado ministro del Poder Popular para la Planificación y el Desarrollo. Ciudadano Héctor Augusto Navarro Díaz, designado ministro del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología. Ciudadano William Rafael Lara,
designado ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Ciudadano Pedro Fritz Morejón Carrillo, designado ministro del Poder Popular para la Economía Popular. Ciudadana Erika del Valle Farías Peña, designada ministra del Poder Popular para la Alimentación. Ciudadano Francisco de Asís Sesto Novas, designado ministro del Poder Popular para la Cultura. Ciudadano Ramón Alonso Carrizales Rengifo, designado ministro del Poder Popular para la Vivienda y el Hábitat. Ciudadano David Nieves Velázquez Caraballo, designado ministro del Poder Popular para la Participación y el Desarrollo Social. Ciudadano Hugo César Cabezas Bracamonte, designado ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia. Ciudadano Eduardo Esteban Álvarez Camacho, designado ministro del Poder Popular para el Deporte. Ciudadano Jesse Chacón Escamillo, designado ministro del Poder Popular para las Telecomunicaciones. Y ciudadana Nicia Marina Maldonado, designada ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. Juran ustedes, compatriotas, juran ustedes delante de Dios, juran ustedes delante de nuestro pueblo, juran ustedes delante del Dios de vuestros padres, juran ustedes delante de la patria toda, no dar descanso a sus brazos, ni reposo a sus almas, en la construcción de la vía venezolana hacia el socialismo. Juran ustedes no dar descanso a sus brazos, ni reposo a sus almas, hasta que hayamos liberado plenamente a nuestro pueblo todo del subdesarrollo, de la dependencia, del atraso. Juran ustedes no dar descanso a sus brazos ni reposo a sus almas hasta que hayamos logrado la suprema felicidad social para la nación venezolana, haciendo cumpliendo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes de nuestra República. Juran ustedes, compatriotas, si así lo hicieren, que Dios, la patria y nuestro pueblo les premien, y si no, que Dios les demanden, que Dios les bendiga. Han sido juramentados entonces los nuevos ministros del gabinete del gobierno bolivariano. Lectura del decreto mediante el cual se designa al ciudadano doctor Jorge Rodríguez como vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Decreto número 5105, 8 de enero de 2007. Hugo Chávez Frías, presidente de la República. En ejercicio de la atribución que me confiere el numeral 3 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, decreto. Artículo único. Nombro vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela al ciudadano Jorge Rodríguez Gómez, titular de la cédula de identidad número 6.823.952. Dado en Caracas a los 8 días del mes de enero de 2007, años 196 de la independencia y 147 de la federación. Hugo Chávez Frías. Seguidamente la juramentación. Ha sido pues designado el doctor Jorge Rodríguez como nuevo vicepresidente ejecutivo de la República por el señor presidente comandante Hugo Chávez. Y ahora se procede a la respectiva juramentación.
ciudadano Jorge Rodríguez Gómez, designado vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Jura usted delante de Dios? ¿Jura usted delante de nuestro pueblo? ¿Jura usted delante de nuestra patria no dar descanso a su brazo ni reposo a su alma en la construcción de la vía venezolana hacia el socialismo? ¿Jura usted no dar descanso a sus brazos ni reposo a su alma hasta haber logrado todos juntos la suprema felicidad para nuestro pueblo? ¿Lo jura usted, compatriota? Si así lo hiciere, que Dios, la patria y nuestro pueblo le premien, y si no, que ellos les demanden. Felicito, vicepresidente. Juramentado y felicitado el nuevo vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, doctor Jorge Rodríguez, que recibe la ovación del público presente y el abrazo presidencial, cuyo juramento se basa en las palabras del libertador Simón Bolívar allá en el Monte Sacro, cuando juró no dar ni descanso a su brazo ni reposo a su alma hasta ver rotas las cadenas que postraban a la América por el Imperio Español. Se abrazan los dos, el saliente vicepresidente doctor José Vicente Rangel y el nuevo vicepresidente doctor Jorge Rodríguez. Lectura de la resolución mediante la cual se confiere la condecoración Orden del Libertador en su primera clase al ciudadano doctor Jorge Rodríguez, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Interior y Justicia, resolución número 325, fecha 8 de enero de 2007. Por disposición del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con lo dispuesto en los artículos 2 y 17 de la Ley sobre la Condecoración Orden del Libertador, previo el voto favorable del Consejo, confiere la condecoración Orden del Libertador en el grado que se especifica al ciudadano. Doctor Jorge Rodríguez Gómez, comuníquese y publíquese. Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y es altamente conocida la imposición de la condecoración. La magnífica labor realizada por el doctor Jorge Rodríguez anteriormente al frente del Consejo Nacional Electoral en su presidencia. Hoy el jefe del Ejecutivo Nacional le designa vicepresidente ejecutivo de la República y recibe pues el honor de la Orden del Libertador en su primera clase. Pues así reconoce nuestra máxima autoridad a los hombres y mujeres quienes con extraordinaria labor impulsan la Venezuela moderna, la Venezuela del futuro, la Venezuela grandiosa. Palabras del ciudadano doctor José Vicente Rangel Valle, vicepresidente de la República saliente. Ciudadano comandante Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadana diputada Cilia Flores, presidenta de la Asamblea Nacional, y demás diputadas y diputados presentes en este acto. Ciudadano doctor Omar Mora Díaz, presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
ciudadano doctor Julián Isaías Rodríguez, presidente del Consejo Moral Republicano y fiscal general de la República. Ciudadana doctora Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ciudadano doctor Clodovaldo Rusián, contralor general de la República. Ciudadano Germán Mundaraín, defensor del pueblo. Ciudadanas ministras y ciudadanos ministros del Gabinete Ejecutivo, quienes en el día de hoy han culminado su labor. Ciudadano doctor Jorge Rodríguez, vicepresidente ejecutivo de la República, y demás integrantes del Gabinete Ejecutivo. Ciudadanos gobernadores de los diferentes estados aquí presentes. Ciudadanos alcaldes de los diferentes municipios presentes en esta sala. Ciudadanas viceministras y ciudadanos viceministros presentes en el acto. Ciudadanos oficiales, generales, oficiales superiores, subalternos, suboficiales, profesionales de carrera, tropa profesional, tropa listada, integrantes de la Fuerza Armada Nacional. Distinguidos invitados especiales, colegas periodistas, camarógrafos, fotógrafos, señoras y señores. Señor presidente, los que dejamos el gobierno no dejamos la revolución. Salimos del gobierno para difundir y defender desde la calle el socialismo y estaremos en los nuevos destinos que la vida nos depare, aún más cerca del proceso bolivariano de redención social. Puede tener la seguridad, señor presidente, que los que hoy salimos del gobierno, cuyo cambio usted decidió en ejercicio de una atribución inherente al cargo que ejerce, y dado que comienza un nuevo periodo constitucional, jamás desertaremos de la lucha, jamás nos pasaremos al enemigo y jamás nos convertiremos en tránfugas. Todos pertenecemos a la estirpe de los que no están en la política para medrar y traficar. Somos parte de los que hacen política fundada en principios, con transparencia y con la mística requerida para no desmayar y ser fieles a los ideales de progreso, libertad, auténtica democracia y plena soberanía. Quienes ejercimos cargos en el último gabinete de este periodo presidencial, cargos con los que usted nos honró, integramos un equipo ministerial, y no me importa pecar de inmodestia al decirlo, de los mejores y más idóneos que ha tenido Venezuela. Sus características son, primero, la lealtad, segundo, la capacidad, y en tercer lugar, siendo el primero este elemento, la honestidad. Algo así como las tres virtudes, de una auténtica política de servicio público. Hemos sido algo más que funcionarios y también algo más que políticos. Porque ciertamente somos algo más. Podría decir que el equivalente a lo que una vez expresó Albert Camus, comillas, el día que sea solo un escritor,
dejaré de ser un escritor. En efecto, somos algo más que políticos y funcionarios. Somos auténticos seres humanos que están en la política y participamos de este proceso revolucionario porque creemos en el ser humano, en sus valores eternos y porque además somos expresión de lo que alguien llamó el subsuelo de la patria, que salió a la luz el 4 de febrero y que no volverá a las tinieblas, al igual que todo el pueblo venezolano. Si no entendemos la razón de ser, señor presidente, de lo que nos inspira, corremos el riesgo de no saber lo que somos y, por tanto, marchar sin rumbo por la vida. Víctor Hugo, autor al cual usted aprecia tanto, lo dijo de esta manera: comprender es el primer paso, vivir es el segundo. Esto significa que si no se entiende por qué se lucha, no se asumirá a plenitud la causa por la cual uno puede llegar a dar la vida. En lo personal, señor presidente, lo acompañé en delicadas y complejas situaciones. Lo entendí en su agónica pasión venezolana, en su profundo amor al pueblo, en su fe irreductible en los humildes. Nunca antes estuvo en Miraflores alguien con más sensibilidad social y voluntad de servir a la mayoría de los venezolanos que usted. Se lo he dicho en privado y se lo repito en público, sin sombra de lisonja: usted y yo y todos mis compañeros, los que se van y los que vienen, pertenecemos a la categoría de los que no prostituyen la relación personal ni ceden ante el halago. El reconocimiento que le hago es producto de una convicción firmemente arraigada en mí, proveniente del compromiso ideológico más que del compromiso personal. Le estoy agradecido y le estamos agradecidos todos por haber confiado en nosotros y habernos colocado al frente de elevados cargos del Estado. Pero de no habernos promovido a esos cargos, señor presidente, le diríamos exactamente lo mismo. Le garantizo que los que hoy dejamos el gabinete, al igual al que nos reemplazan, abrigan iguales sentimientos. Para finalizar, una consideración muy personal: entrego la vicepresidencia de la República, cargo que ejercí durante 4 años, al compañero Jorge Rodríguez. La vida tiene inescrutables designios. Jamás imaginé este momento que me trae a la memoria la figura de un muchacho transido de dolor y de coraje, que pronunció la oración fúnebre en el aula magna de la Universidad Central ante el cadáver de su padre. El insigne combatiente por la libertad, la dignidad y la lucha social, Jorge Rodríguez, bestialmente asesinado en los sótanos
de una de las policías de la democracia representativa de la Cuarta República. Ese mismo muchacho creció rindiendo anualmente tributo al padre en el Cementerio General del Sur, y a él lo acompañé año tras año a aquella tumba abierta al dolor y a la esperanza. Ahora recibe de mí y de usted el despacho para el cual usted lo ha designado. Es como si el tiempo retrocediera y el recuerdo se avivara para decirnos con la claridad del tañir de una campana que en efecto estamos viviendo tiempos nuevos, que cuando el pasado de muerte retorna convertido en vida, es en creación, en renacer de esperanza, nada se ha perdido, y que el sacrificio germinó en el surco de unos ideales que jamás prescribieron. Cada quien, a partir de ahora, al combate, al trabajo, al cumplimiento del deber, en los escenarios que en lo sucesivo nos toquen actuar. No nos vamos, repito, nos quedamos vinculados política e ideológicamente a un proceso que es vida y reivindicación de la mayoría del pueblo venezolano. Y tenga usted presente, señor presidente, la seguridad de que si se repitieran situaciones críticas que pudieran afectar el proceso revolucionario y democrático y constitucional, como ocurrió el 11 de abril y cuando el sabotaje petrolero y otros episodios similares, estaremos en la primera fila enfrentando al enemigo y corriendo cualquier riesgo, el riesgo que sea. Cada quien a luchar contra la corrupción, contra el burocratismo, por el poder popular y por la patria socialista. Hasta la victoria siempre, comandante. Emotiva reflexión del doctor José Vicente Rangel Valle, quien hoy, con sus palabras, se despidió del cargo de vicepresidente ejecutivo de la República y agradeció al comandante Hugo Chávez la confianza puesta en su persona para realizar tan magna misión. Dijo: quienes dejamos el gobierno, no dejamos la revolución. Vamos a defender la patria grande. Hemos contribuido, dijo el doctor José Vicente Rangel, con la política de la moral, defendiendo la ética profesional. Y así estaremos siempre por los caminos de Venezuela. Palabras del ciudadano doctor Jorge Rodríguez, vicepresidente de la República entrante. Ciudadano comandante Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadanos, presidentes de los poderes públicos, amigas y amigos todos. Perdónenme la disonancia, pero hoy no es un día para la celebración. No es un día para el regocijo fácil, para la distensión y para el bostezo. No. Hoy es un día de un grave compromiso que asumimos quienes ingresamos
quienes ingresamos a engrosar las filas del equipo del Gobierno Nacional y todo aquel que se sienta en condiciones para provocar el avance de la revolución. Hoy es un día de asunción de graves responsabilidades, de levantamiento de banderas y de aprestarnos a la conquista de metas titánicas. Afortunadamente, a eso ya estamos acostumbrados. Afortunadamente, ya tenemos un suficiente entrenamiento, pero como el atleta que espera el disparo para lanzarse a la carrera, debemos mantener esa tensión, porque estamos obligados, porque estamos comprometidos y porque el pueblo nos ha mandado un mensaje claro una y otra vez, y ese es el mensaje que levantamos para construir una patria socialista, para llevar adelante la revolución bolivariana, para darle al pueblo lo que necesita, al pueblo lo que es del pueblo. No ha sido fácil llegar hasta aquí. No ha sido fácil para la revolución bolivariana conquistar los espacios de construcción que ha logrado, que han tenido que ser levantados con minucia, con cuidado, con meticulosidad y sobre todo con paciencia para mantener los cauces que la Constitución nos exige, con paciencia para enfrentar los ataques arteros, las agresiones, los insultos, los vilipendios, las calumnias, con paciencia para enfrentarnos al imperio más poderoso que haya conocido la humanidad. Y a ese imperio, esta revolución bolivariana, este pueblo, este país, le dijo no. Y los pueblos del mundo, poco a poco, pero cada vez con menos pausa, se suma a esa palabra, a ese vocablo, a esa voz de resistencia. No, no más al imperialismo, no más al control sobre nuestro pueblo, no más seguirlo subyugando. El 3 de diciembre del año 2006 hubo un mensaje claro. No fue una fiesta electoral más. No fue una elección entre opciones políticas. No fue una elección entre banderas. No fue una elección en tarjetas del tarjetón electoral, que si este grupo o este otro grupo. Fue la voz del pueblo que se expresó y nos obliga a avanzar. Fue la voz del pueblo que nos obliga a ser más eficientes. Fue la voz del pueblo que nos obliga a resolver los tremendos problemas con los que aún contamos en la sociedad venezolana. Fue la voz de ese pueblo que ha tenido paciencia, que nos ha acompañado con parsimonia pero con firmeza. Y ese pueblo nos exige a los funcionarios que nos dediquemos las 24 horas del día, los 365 días del año, para convertir a Venezuela en un estado de felicidad, en un país de iguales, en un país de incluidos, en un país de paz, en un país de democracia. Y realmente los costos a pagar por este esfuerzo que tenemos que tener, que hacer todos, son bajos. Son pocos. Ya se va a instalar seguramente la mentira, la calumnia, el vilipendio, el insulto, la agresión contra la verdad. Y quiero decirle a los ministros del Gabinete Ejecutivo que eso puede ser una especie de termómetro acerca de nuestro desempeño. Mientras más nos insulten, mientras más nos vilipendien en algunos medios de comunicación, mejor estaremos haciendo la tarea seguramente.
Ya han aparecido unas voces por allí acerca de que el gobierno venezolano atenta contra la libertad de expresión, cierra canales de televisión, voces internas y voces de afuera. ¿De qué estamos hablando? En el caso concreto de ese canal de televisión. El gobierno bolivariano está cerrando un canal de televisión. Está violentando la libertad de expresión. Ni siquiera está revocando una concesión. Y me voy a permitir, ya que no soy abogado, pero las letras sí me gustan, leerles lo que significa la palabra concesión según el diccionario de la Real Academia Española. En perfecto castellano y en su acepción número cuarta, concesión quiere decir negocio jurídico por el cual la administración cede a una persona facultades de uso privativo de una pertenencia del dominio público o la gestión de un servicio público en plazo determinado y bajo ciertas condiciones. Esto no lo está diciendo Hugo Chávez, esto está en el diccionario de la Real Academia Española. Y el espacio radioeléctrico le pertenece a todos los venezolanos. Y lo administran todos los venezolanos a través del gobierno que los venezolanos eligieron. Y por cierto, han venido eligiendo en 8 oportunidades más. En plazo determinado, bajo ciertas condiciones, bajo ciertas condiciones, el espacio radioeléctrico no está para insultar, para convocar al magnicidio, para convocar a la guerra civil, para convocar al insulto, al vilipendio, al maltrato de las personas. El espacio radioeléctrico está para informar, para comunicar, para instruir, para entretener. Aún cuando las condiciones naturales para que ese espacio radioeléctrico pudiera ser administrado fueron violadas de manera consuetudinaria, insisto en que el gobierno con muchísima paciencia esperó el plazo para que la concesión que le fue otorgada a un determinado canal se venciera. ¿Cómo es eso de que se violenta la libertad de expresión si la idea es exactamente lo contrario? Que ese espacio sirva para que todos nos expresemos más, no solamente el gobierno, sino también la empresa privada, sino también las producciones independientes, sino también los canales y los medios alternativos que están floreciendo por todo el país. ¿Cómo es eso de que la libertad de expresión es propiedad de algunos y de otros no? Si algo ha defendido este gobierno son las libertades individuales, las libertades civiles y sobre todo la libertad de expresión. El único medio de comunicación que fue cerrado en estos 8 años de gobierno fue Venezolana de Televisión en la noche trágica del 11 de abril. Con José Vicente Rangel me unen lazos desde siempre, desde antes de que naciera, desde que antes que pensara existir, estaba José Vicente con mi papá recorriendo los caminos de Venezuela. Por cierto, ahora lo puedo decir, José Vicente, la primera vez que voté en mi vida, en el año 83, acababa de cumplir 18 años y voté en el Colegio María Auxiliadora de Barquisimeto
por José Vicente Rangel en la tarjeta de la Liga Socialista. Y por cierto, cuando terminó la votación y comenzó el escrutinio e íbamos a contar los votos, mi voto no apareció nunca. Y tampoco había ningún observador internacional a quien hacerle la queja en esa oportunidad. Digo que mi voto no apareció nunca porque no apareció ningún voto para José Vicente. Pero cada 25 de julio, desde hace 30 años, José Vicente acude a la tumba de Jorge Rodríguez a expresarle su solidaridad, su presencia, su amistad, su palabra, sus lágrimas, su alegría. Cada 25 de julio de todos estos años. Y no solamente honrando la memoria de Jorge Rodríguez, honrando la memoria de Fabricio Ojeda, de Alberto Lovera, de Víctor Soto Roja, de Márquez Finol, del Chema Saer, de Argimiro Gabaldón, que esos sí andan por allí y esos sí tienen derecho a celebrar hoy y tienen derecho a sonreír, no los ministros. El 31 de julio del año 2003, José Vicente dijo: en el muro donde figuran cientos de nombres de desaparecidos, en el memorial del cementerio de Santiago de Chile, está escrito este sencillo poema en homenaje a las víctimas de la dictadura. Todo mi amor está aquí y se ha quedado pegado a las rocas, al mar, a las montañas. Así se lo decimos a él, que está aquí, pegado a este proceso, pegado a esta construcción, pegado a esta revolución, pegado a este gobierno por los siglos de los siglos y hasta el infinito, en que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos podrán ver un país distinto, el país con el que siempre soñamos. La poesía, como los números, muestran siempre la verdad. Y si la poesía es de nuestro poeta más universal, Pablo Neruda, pues muestran al mundo la verdad con la luz de todos los soles. Por cierto, revisando en unos libros de Neruda, encontré un poema que escribió Neruda a la OEA en 1960. Si el presidente me lo permite, me está provocando mandárselo de regalo al secretario general Insulso. Este poema que Neruda escribió a finales de la década del 50 y que se denomina Así es mi vida, es el cántico de Hugo Chávez, el cántico de José Vicente Rangel, y tiene que ser el mantra que nos repitamos en este ejercicio. Mis deberes caminan con mi canto, soy y no soy. Es ese mi destino. No soy si no acompaño los dolores de los que sufren. Son dolores míos. Porque no puedo ser sin ser de todos los callados y oprimidos. Vengo del pueblo y canto para el pueblo. Mi poesía es cántico y castigo. Me dicen, perteneces a la sombra. Tal vez, pero a la luz camino. Soy el hombre del pan y del pescado, y no me encontrarán entre los libros, sino con las mujeres y los hombres. Ellos me han enseñado el infinito. El infinito es el límite, y hacia allá vamos en este esfuerzo de construcción. Muchísimas gracias.
El mensaje del nuevo vicepresidente ejecutivo de la República, doctor Jorge Rodríguez, pleno de emociones. Dijo, hoy es un día para un grave compromiso, para quienes ingresamos a los altos designios, que Dios y nuestro presidente nos han encomendado.